Bueno, acá está, ¿eh? Acá está nuestro magazine, el que recibimos el viernes, el reconocimiento para Buen Telefe, este programa que nació como una idea de, en simultáneo, transmitir lo que pasa en Santa Fe y en Rosario, esto de la Laguna Setúa y el río Paraná, que parece una muletilla, en realidad tiene que ver con eso, ¿no? Logramos eso en una transmisión inédita, pero vamos a ver lo que pasaba el viernes. Dale, dale. Primera vez en años, una verdadera sinergia entre técnica y talento de quienes hacen Telefe, Santa Fe y Rosario, logrando una revista informativa que ha logrado instalarse en la audiencia matutina. Por eso hay un Magazine 2024 para esta iniciativa. Es Buen Telefe y reciben sus conductores Gisela Balone, de la ciudad de Santa Fe, y Lucho Corbata. De Rosario. De Rosario, por supuesto. Bueno, primeramente, buenas noches para todos. Qué fiestón, Charlie. La verdad que pasó todo muy rápido. Particularmente, fue un desafío muy, muy lindo el que nos puso Telefe Rosario y Telefe Santa Fe. En este sentido, agradecerles a las autoridades del canal, sobre todo, pero puntualmente a todos los compañeros que hacen posible este programa. Son 3 horas al aire, en una mañana, difícil siempre, y desde el área técnica sobre todo, y también Luca Castaña, Ezequiel Ijurra, Maggie Fenici, todos los productores que hacen posible esto, ellos son los principales responsables también de que podamos hacer un gran producto en conjunto. Y la particularidad y el desafío de aprender todos los días con Gisela Balone, que para mí es un verdadero lujo. El desafío este año era hacer un programa en simultáneo para Santa Fe y Rosario que une toda la provincia. Hablamos, nos contamos y sabemos lo que nos pasa a los otros. Creo que lo estamos logrando, gracias al esfuerzo de mucha gente, al trabajo de todos los días y al acompañamiento de toda el área técnica y periodística de Telefe Santa Fe y Telefe Rosario. Agradecer a todas las autoridades del canal, a Carlos Pereira, Claudio Ippoliti, Cristian Lavallén, Cristina Cubertino y a todos los que nos confiaron este proyecto, que ya es una realidad, que sigue creciendo todos los días y que tiene como principal objetivo unir la provincia cada mañana con la información y los servicios. Agradecidos de ser parte, agradecidos a todos los compañeros porque nosotros somos la cara de un gran equipo y esperando que esto siga creciendo, por supuesto, juntos y vamos por más. Con Telefe Córdoba, Telefe Santa Fe y Telefe Rosario, esta propuesta hoy más que nunca federal. Gracias. Gracias. Bueno, hermosa noche, la verdad que sí, muy lindo. Bueno, y destacar que en realidad todo esto no es casual, esto de unir la provincia en un programa en simultáneo inédito en la televisión santafesina. Claro. Pero en estos 60 años de historia también en su momento fuimos pioneros con La Mañana, en el programa de Susana Rueda, Bien Temprano, que incluso fue también pionera en esto de tratar de unir Santa Fe con Rosario, cuando empezábamos los contactos con los móviles. Y este reconocimiento para Buen Telefe también es, la necesidad de reconocer el trabajo que se hace todos los días, el esfuerzo que se hace todos los días. Es un mimo, un poco lo destacábamos también, nos enorgullece estar aquí para compartir todas las mañanas con ustedes, en Santa Fe, en Rosario. Este mimo que nos dio Charlie Bermejo, que nos mira todas las mañanas le mandamos un beso enorme. Estuvo festejando el cumpleaños, prácticamente cuando estábamos en la mitad de la fiesta. Así que, bueno, de más está decir que también se lo agradecemos enormemente. Muy generoso siempre con nosotros, hay que decirlo. Sí. Y con todos, ¿no? Porque todos los que se subieron al escenario no pararon a hablar de eso, de la generosidad. De la gran noche de Carlos que organiza y además esta cantidad de años que siempre uniendo, ¿no? A tantas personalidades. Es una noche que une no solamente a los de Rosario, sino también a aquellos que vienen a visitarnos. Es una fiesta para el interior del país. Y esta vez también fue, además, especial porque se vivió para toda la región centro. Y creo que destacar es una transmisión que hizo inédita Telefe, ¿no? Desde Telefe Rosario, desde esta casa, pero también para Telefe Santa Fe y Telefe Córdoba, ¿no? Lo vivimos todos así de esta manera como una mega fiesta. Bueno, en mi parte también orgulloso de formar parte de Buen Telefe desde hace ya casi 10 años y recibir un magazine más que a lo largo de esta historia también ya lo ha recibido. Es un reconocimiento para seguir adelante por todos, ¿no? Los compañeros que trabajan
día a día desde muy temprano. Tal cual. Bueno, y en el marco de estos 60 años que está cumpliendo Telefe Rosario, los 35 de los Magazine, fue una fiesta donde otra vez volvió a reunir artistas, autoridades, sí, a colegas, a compañeros. Bueno, gran esfuerzo también de todos los que hicieron posible la transmisión especial, porque hay que decirlo, wow, la mitad sí estuvo trabajando y la otra mitad estuvo disfrutando de la fiesta, pero es lo que suele ocurrir también en nuestro rubro, ¿no? No es fácil estar en los dos lugares, hay que estar en uno o en el otro, pero bueno, la verdad es que salió todo impecable. Salió bárbaro. De hecho, recibí muchos mensajes de gente contando que estaban viendo. Todo el mundo estaba mirando. Todos felices. Es una fiesta que engalana a la ciudad de Rosario. De hecho, bueno, hubo un reconocimiento para Telefe Rosario por estos 60 años. Ex Canal 5, ¿no?, que también es pionera en la televisión. Y el gobernador Puyaro entregó ese premio a Carlos Bermejo en la noche. Mira. El intendente de la ciudad de Rosario y el gobernador, porque es uno de los galardones al programa Magazine en sus 35 años y el otro a Canal 5 de Rosario, hoy Telefe Rosario, por sus 60 años. De esta forma se entregan las placas y los galardones en reconocimiento a este trabajo de tantas décadas. Ay, qué besos. Pueblo y gobierno de la provincia de Santa Fe en ocasión de la 35ª edición de los Magazines. Así que muchas gracias. Pero muchas gracias a ustedes y a la audiencia. Sin la audiencia, sin los artistas, sin la gente de la cultura, esto sería imposible. Así que gracias. Seguimos ahora. Seguimos, decía todo el tiempo. Carlos, claro, había tanto para mostrar, para contar, para disfrutar, ¿no? Una noche eterna, larga, se hizo larga además. Sí, tremendo. Pero bueno, Fue un fiestón. Una gran fiesta, un gran momento que pasamos y estuvo presente el gobernador Maximiliano Puyaro y destacaba esto, ¿no? El momento de encuentro que en la ciudad de Rosario ya es un clásico, 35 años después que se inició esta historia de los Magazine y que evidentemente también es un momento para reencontrarnos y encontrarnos entre todos. Una fiesta para todos los rosarinos, para todos los cordobeses y para todos los santafesinos en esta oportunidad. Esto decía el gobernador. Muestra y que junta lo mejor de nosotros, lo mejor de la provincia de Santa Fe, de la sociedad rosarina, santafesina. Bueno, y hoy nos engalanan artistas, actores, músicos de muchos lugares, músicos de internacional. Así que este evento nos enorgullece, nos halaga y es un gusto poder estar acá. Para nosotros también es muy lindo recibirlos, es muy lindo que vengan, que conozcan la ciudad y mostrar todo lo bueno que tiene esta ciudad y todo lo bueno que tiene la provincia de Santa Fe. Nuestra provincia es una provincia que tiene mucho empuje en cada una de las áreas. Por supuesto que en el arte, en la cultura, en el periodismo, pero también en lo que es todo nuestro sistema productivo que sentimos que va a ser lo que haga grande la República Argentina. Así que nos pone muy contentos que esta noche se haga ya hace 35 años aquí. Una noche llena y cargada de emociones, además, por estos 60 años del canal, de Canal 5, de Telefe Rosario, y las autoridades del canal también hablaron y expresaron su alegría, ¿no?, por lo que está pasando. Cristian Lavallén, Claudio Hipóliti estuvieron también presentes. Y esto es lo que decían en la gran noche de los Magazine, miren. Hace exactamente 60 años llegaba el primer canal de televisión abierta a la ciudad de Rosario. Era el viejo y querido Canal 5. Está cumpliendo 60 años, pero para muchos sigue siendo el querido Canal 5. Hay un Magazine homenaje 2024 para el decano de la televisión rosarina, Canal 5, hoy Telefe de Rosario. ¡Bárbaro! ¿Salen todos en la foto? Pero Charlie, vamos para aquel lado entonces. Muchas gracias a todos. Faltan compañeros de trabajo, los que no están también. Muchísimas gracias y un abrazo enorme a los que están trabajando, ¿sí?, en el camión de exteriores, en la dirección de este programa. Muchas gracias también a Carlos Pereira, director de Telefe Interior, que mucho tiene que ver que yo esté en este lugar. Y bueno, pero la palabra autorizada para hablar de los 60 años de Canal 5 es ni más ni menos que Claudio Hipóliti, vicepresidente de Relaciones Institucionales y Gubernamentales de Paramount. Extremadamente emocionante. Recuerdo haber recorrido los pasillos del canal cuando mi abuelo, que era jardinero del canal, me invitaba a conocer
cómo era un canal de televisión por dentro cuando yo tenía 10 años, 11 años. De ser el más joven en cada uno de los cargos, hoy soy el anciano de la tribu. Y hoy me toca compartir con este hermoso grupo, teniendo presente a aquellos que ya no están o a aquellos que pasaron, y deseándole al canal el éxito y la cercanía con la audiencia que tuvo siempre. Siempre fue el canal de la familia, el canal de la gente. Carlos, muchísimas gracias. Pero muchísimas gracias a ustedes que hacen el canal y muchísimas gracias a los que están hoy detrás de cámara, trabajando en el camión y los que están en su casa. Muchísimas gracias. A la gente le digo que por culpa de Claudio, yo hoy estoy en Telefe.